Hora Cero y Más Music 90.9 FM presentan Tamaulipas Decide. Este 5 de junio, todos los detalles sobre el proceso electoral en Tamaulipas. La gubernatura, las alcaldías, diputaciones locales. Más Music 90.9, la elección. Son las 7 de la tarde y nosotros seguimos en esta emisión especial de las elecciones 2016 a través de la página de horacero.com.mx y también mediante Más Music 90.9 de FM. Continuamos con esta jornada de elecciones que concluyó hace una hora exactamente a las 6 de la tarde y ahora se inicia este proceso de escrutinio. José Manuel, muchas gracias por acompañarnos, José Manuel Mesa. Gracias. Mi nombre es Paola Almaraz y bueno, vamos a presentarles esta información que bueno, ya está fluyendo de una manera bastante rápida porque no tardan en llegar los primeros paquetes electorales a los diferentes YETAM. A los diferentes institutos electorales de las ciudades de la entidad. En efecto, Paola, esta es la hora, digamos, que del suspenso, claro. Porque bueno, pues todavía no se sabe un resultado certero. Sin embargo, algunas encuestadoras han puesto ya por ahí una ventaja al candidato del Partido Revolucionario Institucional, esto en la gubernatura de Tamaulipas, claro. De Baltasar Hinojosa Ochoa, con un 46.1% por encima de Francisco García Cabeza de Vaca, que tendría un 44.4%, de acuerdo con esta casa encuestadora Mendoza, Blanco y Asociados. Mientras que, bueno, pues el financiero también ha publicado algo. Claro que sí, el financiero da un empate técnico con un 44% para ambos candidatos a la gobernatura de Tamaulipas. Hay que decirlo y recalcar, José Manuel, que estas son encuestas de salida, son resultados de encuestas de salida de estas personas que observamos en las diversas casillas, a quienes tuvieron la oportunidad de asistir y emitir su sufragio. Pues bueno, vimos algunas personas bien uniformadas, bien identificadas como encuestadores de estas casas de MEVA y del financiero, quienes pues bueno ya están dando los primeros resultados y de esta forma pues ya se comienza, como tú bien lo mencionas, estos momentos o estas horas de suspenso en espera ya de los resultados reales, de los resultados certeros que obviamente estará dando el Instituto Electoral de Tamaulipas. Hay que decirlo que pues bueno, se están declarando ya ganadores, en este caso el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Rafael González Benavides, declara como ganador de esta contienda electoral 2016 a Baltasar Hinojosa Ochoa. Escuchemos. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En la elección de gobernador, los resultados nos favorecen. De acuerdo con las encuestas de salida y los conteos rápidos a los que hemos tenido acceso, así como los informes proporcionados por nuestros representantes de casilla, se obtuvo un flujo mayoritario de votación de militantes y simpatizantes de Baltasar Hinojosa. Se ha registrado una mayoría de votos emitidos a favor nuestro que nos permiten afirmar que Baltasar Hinojosa ha sido electo como el próximo gobernador de Tamaulipas. En las próximas horas quedará confirmado nuestro triunfo a través del sistema de resultados preliminares del YETAM PREP y el próximo martes en el cómputo que iniciará a la primera hora en los comités distritales del propio Instituto Electoral. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Y estas son las palabras de Rafael González Benavides, le repito, el presidente estatal del PRI en Tamaulipas, en esta entidad donde declara como ganador a Baltasar Hinojosa Ochoa de esta coalición que realiza el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza. Ya lo declaran como ganador, como para convertirse en el próximo gobernador de esta entidad, José Manuel. En efecto, Paola, y obviamente, bueno, pues aparte de estas casas encuestadoras que marcan algunas tendencias en encuestas de salida, los mismos partidos tienen una estructura donde, bueno, pues mecanismos donde ellos se pueden darse cuenta cómo va la afluencia precisamente y cómo van las tendencias. Y de acuerdo con datos precisamente del presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, sería Baltasar Hinojosa Ochoa el ganador de esta contienda electoral.
2016, aquí en Tamaulipas. Faltaría nada más la confirmación, como él mismo lo mencionó, del cómputo de este resultado del programa de resultados preliminares del PREP, que, bueno, pues, tanto el Instituto Nacional Electoral, el INE, y el Instituto Electoral de Tamaulipas, el IETAM, han puesto en marcha precisamente para poder oficializar precisamente y eficientizar esta elección. Claro que sí, José Manuel. Pero bueno, siguiendo con la información y en lo que se empiezan a dar ya estos resultados, que obviamente comience la llegada de los primeros paquetes electorales a los diversos puntos de la entidad, nos comunicamos a Nuevo Laredo. Ahí se encuentra nuestro compañero Emanuel Suárez y nos platica acerca de este cierre de jornada en aquel municipio. Emanuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena tarde, Pablo y José Manuel. Pues como bien lo menciono, nos encontramos ya en la etapa final de esta jornada electoral. Como bien lo dicen, pues es el momento de la atención, ya que aquí en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues cientos de ciudadanos están a la espera de conocer los primeros resultados que arrojen esos paquetes electorales que están por llegar al Comité Municipal del IETAM aquí en Nuevo Laredo. En este lugar que se ubica en la avenida Eva Samano, al poniente de la ciudad, pues nos encontramos ya los diferentes representantes de los medios de comunicación esperando, como les menciono, la llegada de este primer paquete electoral. Aquí les menciono, el equipo de Horaceros nos dimos la tarea de realizar un recorrido una hora y media antes de que finalizaran el cierre de las casillas, para conocer cuál era la afluencia de los centros de votación. Les comento que, a diferencia de lo que ocurrió en la mañana, pues hubo menos votantes en las casillas que pudimos observar, ubicadas en las principales avenidas de esta ciudad fronteriza. Se ve que después de la hora de comida, pues disminuyó un poco el aforo de electores a estas casillas. En el IETAM, en la Comité Municipal del IETAM, se dio por clausurada esta jornada electoral a las 18:02. El consejero presidente José Antonio Villa Medina dio por concluida la jornada electoral del 5 de junio en Nuevo Laredo con el cierre de las 508 casillas instaladas en este municipio, con excepción obviamente de las que hasta estas 18 horas aún contaban con votantes formados. Como bien lo mencionaron ya también compañeros ustedes, en lo que esperamos aquí, pues el tema de las encuestas de salida ha sido bastante comentado por los representantes de medios de comunicación. Obviamente Hora Cero y el resto de los medios estaremos esperando hasta que se arrojen algunos resultados oficiales por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, nos mantenemos aquí al pendiente en el Comité Municipal del IETAM en Nuevo Laredo, que cabe remarcar, debido a este proceso, ha sido fuertemente custodiado. Sobre todo se reforzó la seguridad con elementos de Fuerza Tamaulipas y también de Tránsito y Vialidad de la ciudad de Nuevo Laredo. Les menciono, estaremos al pendiente para informarles los primeros resultados que se arrojen aquí en el Comité Municipal del IETAM en Nuevo Laredo, compañeros. Muchas gracias, Emanuel. En unos momentos más nos estaremos comunicando nuevamente contigo para pues saber cómo se marca esta tendencia. Y que desde un extremo de la entidad, en Nuevo Laredo, nos vamos hasta el otro, hasta Tampico. Allá se encuentra nuestro compañero Alejandro Salas con más información precisamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a toda la audiencia. Pues ha concluido, como bien lo saben, y los reportes así nos lo hacen ver, ha concluido ya la captación de votos, prácticamente lo pesado de la jornada electoral llega a su etapa final. Yo me encuentro aquí en la colonia Infonavit, una de las colonias más pobladas de Tampico, uno de los bastiones pues muy importante para las dos fuerzas políticas más importantes de la entidad, que tienen presencia en la entidad. Los escrutadores están en su trabajo, acaban de concluir ya lo que es el conteo de votos en lo que hace a gobernador. En unos momentos más ellos los darán a conocer, o sea, los apuntarán como es costumbre al frente de la casilla. Siguen contando otros paquetes. Les comento que hay calma, sí, pero de todas formas esta calma pues también está matizada por cierta expectativa. Alrededor de la casilla hay vecinos que simpatizan con un partido, con otro e incluso con otra fuerza electoral. Hay tres, sobre todo a la vista, grupos de personas que, aunque no han llegado a discutir ni tampoco a provocarse, pues sí se percibe ese cierto pues antagonismo, quizás ideológico, quizás de simpatía por algún candidato o por algún partido, pero hasta ahí, roces mucho, muy, muy leves. No podemos escandalizar por ello. En ocasiones sí, miradas también y palabras, pero que no pasan a mayores. La votación ha sido copiosa. La gente que por aquí vive nos dice que las urnas están bastante llenas.
lo que habla de una participación importante y que es diferente, nos cuentan, a otras ocasiones, a otros procesos electorales, sobre todo de intermedias. Pues ya esto está pasando por acá, lo mismo vimos hace unos minutos en Madero y también en Altamira, en un rápido recorrido que hicimos por el área. No hay mayores incidentes, probablemente la jornada electoral acá en el sur de Tamaulipas sea quizás de las más tranquilas hasta este momento. Está sobrevolando un helicóptero por aquí, por la colonia Infonavit y sus alrededores, Cascajal, La Borreguera, y también por el rumbo de Madero. Son las autoridades que están de alguna forma teniendo presencia por aire, por tierra. La verdad, no hemos visto esa presencia que es común en Reynosa, que es común en Matamoros y también en Nuevo Laredo, porque son obviamente frontera y hay una mayor participación de las fuerzas federales e inclusive estatales. Aquí lo que se ha visto es la fuerza Tamaulipas circular, está patrullando la ciudad, pero con una presencia bastante, bastante discreta. Hasta aquí el reporte. Si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto, compañero, compañera, estoy a sus órdenes. Y obviamente, Alejandro, a posteriori de este cierre de casillas, los ojos se centrarán en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Claro, claro, el ritual y pues el apego a la ley se indica que una vez que se cuenten los sufragios, se hacen los paquetes y se llevan ya ante la autoridad, que es la que está recibiendo a partir de estos momentos. Algunas partes llegarán más pronto por su cercanía con este instituto, algunas otras de ejidos y de lugares de la periferia obviamente tardarán más, y ahí ya será el PREP y el conteo previo para ya tener datos oficiales seguramente el día de mañana, una tendencia, y bueno, ya cuando la autoridad y cuando los tiempos lo marquen, pues ya hacer ya el resultado final oficial y la declaratoria en su momento. Muchas gracias, Alejandro, por tu reporte. En unos minutos más nos estaremos comunicando para saber cómo sigue esta jornada en la zona metropolitana de Madero, Tampico y Altamira. Hay que decir, Paola, sobre algunas incidencias, precisamente nuestro compañero Jaime Jiménez estuvo muy atento a la cuestión policíaca de lo que se pudo haber registrado y lo que se ha registrado a lo largo de esta jornada electoral, y ya lo tenemos en la línea. Muy buenas tardes, compañeros del Noticiero La Voz, amable auditorio, es un gusto saludarlos nuevamente. Quiero informarles que elementos de la Policía Federal señalaron que la casilla de la sección 0989 del distrito 06, tipo básica y contigua, es donde más conflictos se han reportado. En dicha casilla se ubica en el plantel del Jardín de Niños Profesora Gloria Cienfuegos Vecino, en el Boulevard Ébano de la colonia Ernesto Zedillo. Debido a los altos reportes de la ciudadanía por supuestos altercados en esta jornada electoral, oficiales federales se quedaron en el lugar para resguardar el área desde hace aproximadamente 2 horas. Hasta el momento no se han reportado víctimas o algún detenido, aunque cabe señalar que hoy, antes del mediodía, en esta casilla ya mencionada, por ahí se había reportado un altercado donde estaban elementos federales investigando los hechos, pero no se encontraban los presuntos responsables. Hasta aquí mi reporte y seguiremos al pendiente de lo que suceda ya en lo que resta de la jornada electoral. Informó para La Voz, Jaime Jiménez. Te agradecemos, Jaime, y bueno, pues hasta el momento, Paola, no se ha sabido de personas que desgraciadamente que hayan fallecido. Desgraciadamente se supo el caso de un hombre por la mañana que en la colonia de Juárez murió por otras causas, fue por causas de alcoholismo. Desgraciadamente es un hecho que se presentó relacionado con los comicios electorales. Por ese lado, afortunadamente, no han habido reportes de deceso, solo una señora que al intentar ingresar a una casilla, a una de estas casillas, se fracturó una pierna, se le zafó la rodilla, pero que no pasó a mayores. Claro que sí, afortunadamente, pues bueno, sí se han visto incidentes, pero pues no tan graves, salvo la situación que se presentó en una de las casillas donde una mujer pues fue agredida. Situaciones de este tipo son las que le hemos estado reportando a lo largo de esta jornada en esta transmisión especial que hace Hora Cero en conjunto con Más Music 90.9 de FM, y que bueno, le estamos dando a conocer toda esta información. Mientras tanto,
al YETAM de esta ciudad, al YETAM de Reynosa. Ya llegó el primer paquete electoral. Fabián Casal nos tiene los detalles. Buenas tardes, Fabián. Hola, buenas tardes, compañeros. Me encuentro aquí en el YETAM, como mencionaban hace un momento, pero al parecer fue una falsa alarma, ya que hace unos 5 o 10 minutos habían dicho que llegaba el primer paquete electoral, pero pues no llegó. Entonces, aún hay un poco de dudas por dónde va a entrar la gente con los paquetes. Ya estamos todos preparados aquí, lo que es la gente pues del consejo está esperando también el paquete, pero pues de momento, después de una hora de haber cerrado lo que son las casillas, seguimos esperando sin ninguna novedad. Fabián, mencionas que se pudiera decir que hay un tanto de desorganización en el YETAM. ¿No les han dicho por dónde entraría el primer presidente de estas mesas directivas de casillas con este paquete electoral? Así es, como estamos instalados en lo que es la parte de enfrente de la casa donde está el YETAM, que es prácticamente la calle, hay un cierto duda acerca de qué lado de la calle se va a entregar los paquetes. De momento, pues ya están acomodadas las mesas y pues todo el personal, pero pues no ha llegado a los que son los paquetes, ninguna persona, ni nada por el estilo. En cuanto a la seguridad, platícanos cómo se vive el ambiente en este lugar y la ubicación del YETAM. El YETAM está ahorita en lo que es la calle JTV Chapa, en la zona centro. Pues hay algunas unidades policiales de Fuerza Tamaulipas. Pues el ambiente es tranquilo, no se encuentra nada alterada las personas aquí presentes, pero es todo lo que puedo reportar de momento. La accesibilidad, Fabián, precisamente para que los presidentes de casilla lleven estas boletas, ¿cómo es? ¿Perdón? La accesibilidad, ¿es fácil que las personas puedan ingresar a estas instalaciones del YETAM, los presidentes de casilla con sus boletas? Pues supuestamente van a entrar por lo que es un lateral de la calle. Ahí es donde al parecer se habilitó para el acceso de los vehículos con los paquetes electorales, pero de momento, como les menciono, no ha llegado ni uno, entonces no sabemos cómo va a estar el flujo de las personas al momento de traer sus paquetes. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Nos estaremos comunicando contigo en cuanto llegue el primer paquete electoral, que bueno, no sea una falsa alarma como lo que se presentó en ese momento. Hay que decir, José Manuel, siguiendo con la información en esta transmisión especial, que las encuestas de salida, una de ellas, de Mendoza Blanco y Asociados, MEVA, marca la tendencia favorable hacia el candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional en coalición con el Partido Nueva Alianza y el verde ecologista Baltasar Hinojosa Ochoa con un 46.1% en contra de Francisco García Cabeza de Vaca con un 44.4%, dándole pues en esta encuesta de salida el voto favorable hacia este candidato, mientras que otra de las encuestadoras de salida, El Financiero, marca un empate técnico con un 44%. Hay que decirlo que ya hace unos minutos Rafael González Benavides, presidente estatal del PRI, declara como ganador a Baltasar Hinojosa Ochoa, y bueno, esto es parte de lo que mencionó en esta ocasión. De acuerdo con las encuestas de salida y los conteos rápidos a los que hemos tenido acceso, así como los informes proporcionados por nuestros representantes de casilla, se obtuvo un flujo mayoritario de votación de militantes y simpatizantes de Baltasar Hinojosa. Se ha registrado una mayoría de votos emitidos a favor nuestro que nos permiten afirmar que Baltasar Hinojosa ha sido electo como el próximo gobernador de Tamaulipas. En las próximas horas quedará confirmado nuestro triunfo a través del sistema de resultados preliminares del YETAM PREP y el próximo martes en el cómputo que iniciará a la primera hora en los comités distritales del propio Instituto Electoral. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Esto es parte de lo que mencionó Rafael González Benavides, presidente del PRI, declarando como ganador a Baltasar Hinojosa Ochoa. A quienes nos siguen a través de la página de internet horacero.com.mx tienen la oportunidad de ver pues todos estos videos acerca de la jornada, cómo se vivió la jornada,
También esta situación, José Manuel, de la ley de boletas en Matamoros, que pues entró a hacer una gran cantidad de desmanes en una casilla en aquella ciudad fronteriza. Y bueno, demás videos para que usted sepa cómo se estuvo presentando las incidencias durante esta jornada electoral, que hasta el momento, pues bueno, se han tenido incidentes menores. Sin embargo, pues en lugar de que se viviera una fiesta cívica totalmente, pues bueno, se presentaron por ahí ciertas cuestiones. En efecto, Paola, nosotros a lo largo del día les estuvimos presentando las denuncias electorales de nuestros compañeros, de las mismas que la comunidad estuvo enviando a Hora Cero, y bueno, pues fue copiosa la cantidad de hojas de denuncias por casillas que abrían tarde, por casillas donde no se presentaron funcionarios, que tuvieron que elegir a personas de la fila precisamente para poder completar y empezar con las votaciones. Una elección que se caracterizó, Paola, y como un denominador, el hecho de que las casillas abrieron tarde y ahora en el cierre se está mencionando, de acuerdo con lo que nos comentan nuestros compañeros corresponsales y reporteros, que estos paquetes electorales no han llegado a los institutos electorales de Tamaulipas. Por lo tanto, bueno, pues faltará saber y esperar más tiempo para poder conocer los cómputos que llevará a cabo el programa de resultados preliminares, el PREP. Ya nuestro compañero Fabián Casal nos decía que aún no había llegado ningún paquete electoral al YETAM, esto aquí en Reynosa, y por lo tanto decenas de personas esperaban afuera de los planteles escolares, de las casillas, precisamente en casas, domicilios particulares, donde fueron estas instaladas, los resultados precisamente que los mismos presidentes tenían que colocar con una manta, con un acta que ellos firmaban, con estos resultados precisamente emitidos durante los sufragios. Exactamente, José Manuel, y obviamente en los próximos minutos, a las 8 de la noche, ya estaremos con una transmisión continua a través de Más Music 90.9 de FM y de nuestra página de internet horacero.com.mx, donde le estaremos dando a conocer ya estos primeros resultados, porque obviamente en los minutos que siguen, pues ya se empezarán a dar estos resultados de la llegada de los primeros paquetes electorales en los diversos puntos de la entidad, y nosotros le estaremos dando a conocer toda esta información de primera mano. Así que lo invitamos a que en punto de las 8 siga con nosotros. Enlaces con enviados especiales, encuestas de salida, resultados desde las 8 a.m. cada hora con el reporte. Más Music 90.9, la elección. Gubernatura, las alcaldías, diputaciones. Hora Cero y Más Music 90.9 FM presentan Tamaulipas Decide.